Hola, crack, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este video hablaremos sobre los coches, carros, vehículos, como quieras decirlo, en LEGO Fortnite. Mira el video completo porque te explicaré todo lo que necesitas saber, ya que, bueno, subí un video ayer, pero algunas personas quedaron con dudas, así que en este video trataré de explicarlo lo mejor posible y también muy resumido. Es el mejor video que vas a conseguir de cómo hacer carros en Fortnite, cómo desbloquearlos todos y mucho más. ¡Vamos allá! Pero antes, simplemente, este video te va a costar un like, así que deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para que no te pierdas contenido de Fortnite como este. Y continuando, panas, aquí estoy conduciendo el carro más básico de todo LEGO Fortnite, ok, pero vamos a empezar desde cero. Lo primero que necesitamos para conseguir un carrito como este es hacer la nueva mesa que se llama contenedor de abono o compostador. Así que nos vamos al menú típico de fabricación y lo buscamos por aquí. Si no nos aparece es porque no hemos conseguido uno de los materiales, ok, que necesitamos: tablones de madera, tierra, arena y fertilizante. Los tablones de madera, para los que no sepan, se hacen simplemente en el aserradero. Tendríamos que ir con madera normal al aserradero y podríamos hacer tablones básicamente refinando la madera. También recomiendo que hagan varas de madera y de esta forma se les desbloqueará la receta sin ningún problema. Luego necesitan conseguir arena, tierra y fertilizante. El fertilizante lo sueltan los animales, simplemente se acerca a un animal y esperan a que suelte el fertilizante. Mientras que la arena y la tierra la conseguimos con la pala, así que si no tienen alguna, vayan al banco de fabricación, la hacen, que es muy sencillo, con los mismos materiales, y simplemente para conseguir la tierra, pues vamos a un terreno que tenga tierra y sacamos tierra. En el caso de la arena, por supuesto, deberíamos de ir a una playa o al desierto en Fortnite LEGO y así sacaremos arena muy facilito. Ahora, finalmente tenemos el contenedor de abono. Con esta máquina es que podemos conseguir el requisito principal para hacer vehículos en LEGO Fortnite, que se tratan de las baterías. Fíjense que aquí yo tengo muchas baterías y para hacerlas necesitamos este material importante que salió hace poco, que se llama biomasa. Entonces, aquí es donde entra el contenedor de abono. Tenemos que ir aquí y colocar aquí arriba en la cola del contenedor, básicamente comida para que se descomponga y se transforme en biomasa. Lo que recomiendo es que coloquen, por ejemplo, carne. Otra recomendación que sería que coloquen huevo, por ejemplo, calabazas, frutas así, ¿ok? Mientras mayor rareza, más cantidad de biomasa nos va a dar, pero es importante que lo hagan sobre todo con carne, con huevo, con calabaza. O incluso hay un recurso que conseguimos bastante fácil, que se trata de los huesos, y nos va a servir para conseguir biomasa. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, es llevar todo el hueso que tengan aquí a la cola del contenedor y se empezarán a descomponer. Eso sí, va a tardar un rato hasta que se llene la barra por completo, pero cuando pase el tiempo veremos algo como esto, donde simplemente nos dan biomasa y también nos dan fertilizante. Entonces, recogemos toda la biomasa y de esta forma se desbloqueará automáticamente la receta de la batería, que es lo que necesitamos para fabricar los coches. Así que ahora podríamos ir a nuestro banco de fabricación y en la cuarta categoría deberíamos de encontrar la batería, que nos pide biomasa y también cristal. La biomasa ya les acabo de explicar cómo conseguirla, pero si no saben cómo conseguir cristal, no se preocupen. Se puede conseguir de dos formas. La primera sería buscando alrededor de todo el mapa en fortalezas como esta, partes así que están abandonadas y que tienen cofres. Registran los cofres y es probable que les toque cristal si tienen algo de suerte. La otra forma sería con un fundidor de metales, que se hace con estos requisitos que están viendo a la derecha. Si tienen alguna duda con cualquier material, pásense por el canal, porque para que este video no se haga muy largo, no puedo explicar cada cosa, pero son materiales bastante sencillos de encontrar. Entonces, nos acercamos al fundidor de metal y aquí tenemos el cristal que se hace con arena, ya sabes, con la palita en el desierto, y fulgurita, que es un material que se consigue en las minas del desierto. Así que con cristal y biomasa nos vamos al banco de fabricación y fabricamos un par de baterías. Y cuando tengamos nuestra primera batería, se nos desbloquearán los vehículos, o específicamente el primero de estos. Ya que si abrimos el menú de construcción y nos vamos a construcciones, la tercera opción, justo aquí abajo al final nos salen vehículos de trabajo. Automáticamente se nos desbloqueará el primero, que es el más básico, y no se preocupen que les enseñaré cómo desbloquear los otros, ¿ok? El segundo vehículo, que es el todoterreno, se desbloquea simplemente consiguiendo flexi-madera. Así que podemos ir al desierto, picar en los cactus y al conseguir la flexi-madera se desbloqueará. Y el tercer vehículo, el camión de transporte, se desbloquea al conseguir por primera vez madera de pino escarcha, es decir, la madera que encontramos en las zonas de nieve. Entonces, ¿cómo podemos hacer uno de estos vehículos? Una vez lo hayamos desbloqueado, simplemente lo seleccionamos y, como si se tratara de cualquier otra construcción, seleccionamos donde queremos hacerlo, por ejemplo aquí. Disculpen que ahora mismo es de noche, pero bueno, no pasa nada, nos va a salir aquí un holograma y podemos presionar el botón de empezar construcción, y aquí nos van a ir saliendo pieza por pieza. Cada pieza obviamente nos va a pedir algún material en específico, pero son materiales muy básicos, madera y granito sobre todo, por lo menos en el vehículo más básico. Así que lo seleccionamos, lo vamos colocando, ya saben, como cualquier otra construcción. Aquí, por ejemplo, presionamos otra vez el botón para construir y tendríamos que ir haciendo todo parte por parte. Por ejemplo, ahora nos toca colocar el asiento, entonces lo seleccionamos y apuntamos a donde debería
debería de ir y así vamos poco a poco. Ahora, por ejemplo, le ponemos la parte de atrás y el parachoques delantero. Ahí está. Luego colocamos las ruedas, muy fácil, las ruedas de adelante. Y finalmente tenemos el primer vehículo, que es el deslizador. Entonces, una vez tengamos este vehículo, importante, chicos, que en nuestro inventario debemos tener una batería, ya que lo siguiente sería, por supuesto, colocarle la batería. Así que vamos a la parte de atrás del vehículo y presionamos esto que dice abrir. Y aquí le colocamos la batería. De esta forma podemos ahora sentarnos y podemos conducirlo sin ningún tipo de problema. A ver, obviamente este es el más básico y los demás es el mismo funcionamiento, solo que un poquito, entre comillas, más complicado. Por ejemplo, si seleccionamos el segundo vehículo, sería el todoterreno. Entonces lo mismo, empezamos a construir, pero obviamente este sí nos pedirá más materiales y bueno, van a ser un par de pasos más. Pero aquí, por ejemplo, están viendo cómo lo construyo poco a poco. Eso sí, lo estoy poniendo en cámara rápida para que no se haga muy largo el video, pero realmente es muy fácil e intuitivo. Y una cosa que les recomiendo es, si no saben en qué parte está realmente la pieza que tienen seleccionada, simplemente vayan presionando, ¿ok? Y no se preocupen, no es que pueden colocar como tal una pieza donde no es, sino que simplemente van presionando y cuando les deja colocar es porque la pieza va en ese lugar. Así que es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos el segundo vehículo, que es el todoterreno. La verdad está muchísimo mejor. Eso sí, requiere más materiales. Y ahora podemos ir, por ejemplo, aquí en este caso a la parte de delante del coche. Le damos a abrir y este nos pide dos baterías. Así que tendríamos que colocarlas y ya podemos conducir sin ningún tipo de problema. Lo bueno es que este vehículo, por ejemplo, tiene 4 asientos. Así que podríamos ir nosotros y también nuestros amigos. Ahora, como pudieron ver, pues los vehículos tienen sus piezas en específico y tal. Hay otra cosa que deben saber y es que podemos hacer nuestros vehículos personalizados. Claro, eso sí es un poquito más complicado, pero lo podemos hacer si nos vamos a la parte de juguetes. Ahora tenemos tres opciones: general, controles y partes de vehículo. Entonces aquí podrían inventar, les recomendaría que se metan en creativo e inventen un poquito ahí en un vehículo, y cuando consigan un vehículo pues que esté bastante bueno, pues lo replican en supervivencia sin ningún problema. Bueno, crack, eso es todo. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido, y si fue así, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte con la campanita. Si necesitas saber algo sobre Lego Fortnite, déjalo en los comentarios para más adelante subir un video al respecto, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.